ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, un saludo muy especial para todos los que nos ven a través de este canal. Un saludo para todos, en especial allá en tu casita, porque esta Eucaristía es para poner en las manos de nuestro Maestro, a los pies de Jesús, tus intenciones, tus necesidades, todo aquello que te aqueja, pero también para dar gracias a Dios. Por eso te invito para que te pongas cómodo, porque el Señor llega hasta tus hogares, porque quiere bendecirte. Por eso te invito para que con humildad reconozcamos al Señor que lo hemos ofendido, que somos pecadores, pero que la misericordia de Dios es mucho más grande. Por eso digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario, concédenos, te rogamos, que recibamos la alegría de su afecto y lo manifestemos en una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La gente sin conciencia usa este lenguaje. Razonando equivocadamente, al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Se precia de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche para nuestras ideas. Su sola presencia nos resulta incómoda, pues lleva una vida distinta de los demás y va por un camino aparte. Nos considera ilegítimos y se aparta de nosotros como si contamináramos.
declara dichoso el destino final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Miremos en qué para su vida. Si enhonrado de veras es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura para averiguar si cede en algo y saber qué tanto aguanta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, ya que, según dice, habrá quien lo defienda. Así discurren los impíos, pero se equivocan. Su propia maldad los vuelve ciegos. No conocen los designios secretos de Dios, no esperan la recompensa de una vida santa, ni aprecian la dignidad de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús estuvo recorriendo la Galilea, pues no quería andar por Judea debido a que las autoridades judías lo buscaban para matarlo. Estaba cerca la fiesta judía de las enramadas, pero después que sus parientes subieron a la fiesta, entonces subió él también, no públicamente, sino casi en secreto. Y allí decían algunos de los que eran de Jerusalén: ¿no es este al que están buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Enseñando pues en el templo, dijo Jesús en voz alta: ¿de manera que me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no estoy aquí por propia iniciativa. Vengo enviado por el Dios verdadero, que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de parte de Él y soy su enviado. La gente intentó apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué rico poder dirigirme a ustedes para anunciarles la palabra de Dios y a través de la Eucaristía, reconociendo primero que estamos en un tiempo de Cuaresma, cuarta semana, viernes penitencial, donde el Señor nos invita a nosotros, sin duda alguna, a tener un cambio en nuestra vida. Para ti que me estás oyendo, dice hoy precisamente el Evangelio que Jesús tuvo como que estar en secreto, como que prácticamente Jesús
tenía que estarse escondiendo porque no le creían, porque decían que estaba de alguna manera actuando sin la gracia y el poder de su Padre Dios. Pero Él vino y les enseñó. Él vino y les enseñó, como nos decía el Evangelio del día de ayer, que nada de lo que Él hace, si no es porque es enviado por el Padre, no lo puede hacer. Nos quiso dar a entender a nosotros que la comunión que hay del Padre con el Hijo es algo maravilloso. Y a eso nos invita a nosotros, a tener una comunión tan profundamente grande y estrecha con nuestro Padre, a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros podamos sin duda alguna llegar a esa maravillosa obra de la creación y de la salvación. Nosotros sin duda alguna, hermanos, somos enviados por nuestro Padre, nosotros también por el bautismo. Y al ser enviados nosotros, el Señor también quiere que demos testimonio del amor de Cristo. Por eso tú que estás allí en tu casa, tú que nos estás viendo y que estás escuchando esta Eucaristía, que el Señor quiere que llegue hasta allá, hasta tu familia, porque seguramente no puedes verla, hoy el Señor te dice que te ama. Y hoy el Señor dice que todo lo que hizo en esta tierra fue para salvarnos. Y nos invita a que miremos la cruz, donde nos invita a mirar que la cruz es la salvación del mundo. Miren el árbol de la cruz donde fue clavada la salvación del mundo, y allí vamos a entender a qué vino Jesucristo. Que vino y habló con autoridad porque es enviado del Padre. Que vino y nos enseñó de alguna manera la nueva manera de vivir, de la dicha, de la misericordia, del perdón, de la tolerancia, del amarnos los unos a los otros. Y que para eso envió a su Hijo a este mundo. Lo envió para salvarnos. Así, hermanos, que en este día, en este viernes penitencial, el Señor nos está invitando a prepararnos para esa semana mayor. Próximo 14 de abril, entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén, Domingo de Ramos, donde nos está invitando también a nosotros a entrar con alegría, a seguir a Cristo y a darnos cuenta que Dios envió a su Hijo y murió por nosotros para salvarnos de la esclavitud del pecado. Que hoy el Señor nos dé la gracia, pues, de seguir cumpliendo aquello que nos dice en el Salmo con su respuesta. El Señor está cerca de los atribulados. Él nunca nos va a abandonar. Él siempre está con nosotros. Corramos, sigamos al Señor, porque Él quiere que nosotros cumplamos sus mandamientos y demos testimonio del amor de Cristo. Lo dice muy claramente San Pablo. Hay que anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Pero también nos invita a algo maravilloso y nos invita a nosotros a confiar más en Él cuando San Pablo dice que para Él la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Que todo lo que hagamos en este mundo sea para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Te invito pues, hermano, allí en tu casa para que sigas a Jesús, para que no te dé miedo, para que en esos momentos difíciles de tu vida, en esas pruebas que no son fáciles, te des cuenta que Dios siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Dios nos bendiga en este día, que nos dé la gracia de continuar anunciando su palabra, que no desfallezcamos y que nos demos cuenta que Jesús, a pesar de que, como dice el Evangelio, le tocó estar algunas veces en secreto, nunca se echó para atrás, al contrario, siguió con fuerza para anunciar la palabra y nunca quiso decir que no a la misión de Cristo. Que el Señor nos bendiga en este día y que nos dé la fuerza de seguir anunciando y de prepararnos para ese encuentro con el Señor en la Semana Santa. Amén. Amén. Trigo que fue semilla, tú lo conviertes en pan de amor. Vino que tú transformas en la sangre del Señor. Ponemos entre tus manos las ofrendas del vino y del pan, el fruto de nuestros campos y de nuestro trabajar.
es en pan de amor, de vida de salvación. Vino que tú transformas en la sangre Señor, del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que estos sacrificios, Dios Todopoderoso, al purificarnos con su poderosa eficacia, nos hagan llegar más limpios al misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que le han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, vamos a cantar juntos el himno de su gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de su amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres. Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que has venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, tú te entregaste por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, protégenos con tu preciosísima sangre.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, le ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz para los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza, lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los invito a todos para que digamos juntos aquella oración que Jesús nos enseñó. Ustedes desde su casita también, esa oración maravillosa que nos dejó Jesucristo nuestro Salvador. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Sé que estoy lejos de ti, que tú me buscas y yo me escondo. Cuerpo de Cristo. Amén. Que tratas de sanar mi corazón y sin embargo no me escondo.
saberme tuyo, saberte mío y entregarme a la dulce gloria de tu amor. Quiero amarte, Señor, quiero sentir tuyo, saberte mío y entregarme a la dulce gloria de tu amor. Vamos a dar gracias a Dios por esta Eucaristía que hemos celebrado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? En Cristo por su sangre recibimos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gloria. Oremos. Concédenos, Señor, ya que pasamos de lo antiguo a lo nuevo, que abandonemos la vieja situación de pecado y nos renovemos por la santidad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos les invito para que allá en sus casas donde están, vamos a cerrar un momentico los ojos. Yo sé que en este momento allá, de pronto para ti que estás en la camita ya enfermo, que de pronto no puedes salir a escuchar la Eucaristía en tu parroquia, pues te invito desde aquí, desde nuestra arquidiócesis, desde Manizales en Colombia, porque quiero orar por ti. Quiero pedirte en este momento que te abandones en los brazos del Señor, que te abandones a los pies del Maestro. Y por ti que estás enfermito, por ti que tienes dificultades, quiero hacer esta pequeña oración. Porque el Señor nos bendice a todos y el Señor nos ama. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y el Señor quiere que tú allí en tu hogar recibas una gracia, una bendición especial. Por eso le pido al Señor, médico del cuerpo y de las almas, al dueño de la vida y de la muerte, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, que bendiga todo lo que tú eres, que te ayudes en esa necesidad que tú tienes, en ese problema, para que todo lo ponga ante los pies del Señor en el altar, porque para Dios no hay nada imposible. Por ti estoy orando, hermano o hermana. Es por ti que me estás viendo. Es por ti que estoy haciendo esta oración. Porque desde aquí te digo que Dios te manda un mensaje y te dice que te ama y que no te ha olvidado. Que Dios nos bendiga en este día y que bendiga a todos los que nos ven a través de este canal y que el Señor nos guarde y nos dé la fortaleza de seguir adelante. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. En la gracia de ser hijos de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú que me llenas. Eres la luz que me lleva al Señor, en mi canción te traigo.
oración.